Radial Móvil ahora, Andy. Te vemos, te escuchamos adelante en vivo en las calles de Córdoba, retomando con la información. Estamos en la jefatura de policía. Esta tarde se juega el partido entre Talleres y Huracán de Parque Patricios, aquí en la ciudad de Córdoba, y hay un importante operativo de seguridad. Saludamos al comisario Abel Díaz. Bueno, ¿en qué consiste este operativo? Teniendo en cuenta que primero se dijo durante esta jornada que no iba a haber público en ningún aspecto durante este partido, y finalmente ahora sí se confirmó que va a haber público de Talleres, lógicamente, ¿no? Sí, desde el comienzo de lo que se ha trabajado con el COSEDEPRO, el público iba a concurrir de la manera habitual que lo hace un cotejo futbolístico. Sí es cierto que se ha tomado participación lo que hace policía de la provincia de Córdoba en reforzar los controles, lo que se hace a lo que es el estadio, el ámbito, el entorno del estadio, desde la madrugada de la fecha, como así también en los distintos barrios que aglomeran cantidades importantes de simpatizantes del club local. ¿Y esto se debe a qué, Díaz? ¿Hay especulaciones de que puede haber algún tipo de enfrentamiento entre los integrantes de la Fiera y las Violetas? Hay alguna información, por eso estamos trabajando con investigaciones criminales al respecto, estamos trabajando con todo lo que hace al interés policial de que la normalidad de este cotejo se desarrolle así. Por eso se ha redoblado el esfuerzo en lo que hace a la tarea preventiva, sobre todo para que la totalidad de la ciudadanía vea esto como algo normal. ¿Las tareas preventivas son también en los barrios? En los barrios, como te decía, que van trayendo la mayor cantidad, Oña, Villa Libertador y todos los sectores que aglomeran mayor cantidad de gente. Por eso decíamos nosotros que se han dispuesto de 1.500 efectivos para el desarrollo de este cotejo. ¿Cómo van a trabajar en la tribuna en sí? ¿En la tribuna? Digo, para que no haya enfrentamientos dentro de la tribuna. Se va a trabajar fuertemente con el desarrollo del antes. Por eso te decía que desde horas tempranas, en la madrugada de hoy, se está trabajando no solamente en los barrios, sino en inmediaciones del estadio. Tal es así que se va a cortar lo que es el acceso al puente 15, debido a que ese lugar lo vamos a tomar como el trabajar en lo que hace a cualquier eventualidad hacia un corredor sanitario. Así que es propicio que conozca la gente que por el puente 15 no va a ingresar público y que se va a desarrollar por Rafael Núñez, lo que hace a Colón y todos los accesos que hagan normalmente al estadio. Se va a contar con 1.500 efectivos aproximadamente de toda lo que hace al personal policial, tanto de investigaciones como de unidades especiales, como policía aérea, lo que se está trabajando con grupos especiales de éter, guardia de infantería, motos, móviles y todo lo que hace a lo que pretendemos que el desarrollo de este evento sea en la absoluta normalidad. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, Lagarto, sí. Si ustedes desean dialogar con el comisario, también está disponible. No, está bien, está completo. No sé si quería que quede algo, Vaquita. Y preguntarle, Andy, al comisario si hay algún avance en la investigación por los graves hechos que sí se suscitaron el viernes durante el entrenamiento del plantel de Talleres, cuando ingresaron algunos barras, pararon la práctica, algo insólito realmente, ingresaron a la boutique en una práctica puertas cerradas, bueno, pararon la práctica y estuvieron ahí agrediendo verbalmente y amedrentando al plantel de Talleres y también al cuerpo técnico. Si hay algún avance en la investigación de ese hecho. Se está trabajando con eso se va a trabajar con el tema de la admisión, con los que se han podido individualizar como los que han propiciado este tipo de agresión con el futbolista. Se está trabajando con el control de admisión para que esa persona o esas personas del entorno esta tarde no concurran y abstenerse cualquier otra persona que crea que el cotejo va a enturbar lo que sea la tranquilidad del desarrollo del antes, el durante y el después del evento.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, comisario. Muy gentil. Gracias, Andy. Hasta luego, hasta luego. Bueno, 11-14. Va a estar con problemas. Sí, esto ya lo veníamos anticipando. Exactamente, nosotros lo estábamos diciendo hace mucho tiempo, que hay ahí un conflicto de poderes. Hay algún sector de la barra que fue desestimado hace mucho tiempo y que hoy procura recuperar el poder de la cabecera, especialmente la cabecera norte, ahí en el que empezó. Enseguida continuamos con esto porque tenemos la formación de Talleres para el pleito de hoy frente a Huracán de Parque Patricio. Bueno, muy bien. 11-14. Mira, ahí está la formación. Dale, mira, la tiraron. Ahí está el equipo de Gizzo, Costa, Botino, Burgos, Nievas y Schaffer. Gizzo ha puesto lo mejor que tiene. Talleres se tiene que despedir de este campeonato de la forma más digna que se pueda. Barrio Nuevo, Díaz, Torres y Pavón, Susener y Fabio Álvarez, el equipo albiazul, para el compromiso frente al Globo de Pudelca, 4:00 p.m. en el que le pedimos a la gente que vaya en son de paz, que vaya con el mejor ánimo. No le pedimos que archive la tristeza por el descenso, pero si genera hechos de violencia, si insulta a los jugadores, va a ser el cuadro mucho más preocupante, mucho más grave todavía. Lo que pasó, pasó, y el fútbol, como la vida, le da las posibilidades a partir de mañana de volver a empezar.